ruta de Arenales a Junín y hasta el fin. Bueno, estamos con la figura del partido, Bruno. El título sería ¿Y un día volvió Bruno Lugano? ¿Por qué? Venías de algunos partidos que por ahí no te salían a lo mejor bien las cosas, pero hoy la rompiste, fuiste la figura del partido. Hola, buenas tardes. Bueno, muchas gracias. Sabíamos que necesitamos una muestra de carácter, que hace varios partidos que no veníamos dando nuestra mejor versión, y qué mejor que hacerlo en un clásico. Siempre queremos que nos salgan las cosas, por ahí uno entrena y se prepara para eso, por ahí no se nos dio. Pero bueno, por suerte hoy logramos la victoria, el equipo la verdad que estuvo a la altura y muy feliz por eso. Presionaron arriba, salieron desde el minuto cero a buscarlo. Si vos me contás este partido y yo vi todos los anteriores, como que esta versión realmente es distinta de Arenales. Exactamente, nosotros no somos lo que pasó en las últimas cinco fechas. Veníamos siendo un equipo falto de actitud, falto de carácter, sin rebeldía. Contra Singlar, con un jugador más durante todo el segundo tiempo y parte del primer tiempo, no pudimos doblegarlo. Nos ganaron con intensidad, corriendo, metiendo, y nosotros nunca supimos sobreponernos ante eso. Nos habíamos planteado en la semana mejorar, dar un golpe, y hoy por suerte lo hicimos. Todo el equipo se vio una muestra de carácter, de compromiso, desde el arquero hasta el delantero, hasta el último, todos corriendo, metiendo, y eso es lo que necesita este equipo. Esta semana me parece que se va a entrenar distinto, que van a trabajar diferente, porque no solo consiguen un buen resultado en una cancha difícil, sino que también este es un resultado para ustedes, para salir de una situación muy incómoda. A lo mejor los números son demasiado negativos como para un equipo que se ve reforzado para estar mucho más arriba, Bruno. Obviamente, nosotros sabemos que tenemos un plantel que no es para estar en la situación en la que estamos. Hoy teníamos una final ante el clásico, ante el último campeón, que no es menor, un dato no menor. Espero que sirva de cara a lo que viene. Tenemos una nueva final con el 2 y no sé cómo salieron los otros partidos. Pero bueno, Singlar ganó 4-1. Bueno, hay que estar preparado para lo que viene. El domingo tenemos una final, entrenar con otra cara, con otros ánimos y afrontarlo de la mejor manera. Gracias, Brunito. No, gracias, Brunito. El lugar donde nací es la ruta de Arenales a Junín y hasta el fin.